Komm, Janik, schaffen wir auch noch. Wie du halt hochfährst. Wie viele Meter du halt insgesamt hochgefahren bist. Du kannst auch. Genau. Also. Kannst auch wieder runterfahren. Das ist doch keine Angabe, wie hoch du da bist. Ich weiß. Nein, es soll ja auch keine Angabe. Doch, es ist nur eine Angabe. Du musst zum Beispiel insgesamt 200 Meter nach oben fahren. Angabe. Nein. So. Ich meine, als Angabe geht es halt wieder runter. Ja, klar. Ja, so ja, meinte ich als also. Angabe. Das war irgendwie unlogisch. Ja, aber die normale Tour und Höhenmeter. Ja, okay. Aber das andere heißt auch nicht Höhenmeter. Sondern es fragt einfach nur, wie sind so und so hoch. Bueno, y para variar, está lloviendo, es verano y debería estar con sol y debería hacer calor, pero en cambio está lloviendo y mucho todo el día. No es una lluvia torrencial, pero sí es una lluvia, sé que le llaman de pelo de gato en México, que no para, no para, no para. Y bueno, ahora ya casi terminamos los 80 kilómetros del día de hoy, son más o menos las 4 de la tarde. Hemos hecho muchas pausas y empezamos un poco tarde. Como es un grupo de chicos, relativamente niños, 13, 14, 15 años máximo, bueno, se desvelan un poco, como jugando entre ellos, ahí echando relajo, y en la mañana, obviamente no se quieren levantar tan temprano, entonces tampoco somos tan duros con ellos, y nos levantamos para desayunar a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, hasta ahora bien. Y ya llegamos en unos minutos, yo espero unos 15, 20 minutos, ya estaremos llegando a nuestro destino de hoy. Y a ver qué tal, a ver cómo pasamos la noche. Y esperamos que mañana sea pues, un poquito más leve, porque hoy les ha costado mucho trabajo, pobres. Algunos ya estaban muriendo hace rato. Ahora comimos hace un rato y otra vez tienen energía, pero ya es esa energía que se va muy rápido, que es solo por la comida. Y que apenas se les baja, ya otra vez se quedan sin ánimos. Pero bueno, ahí estamos. Sale.